hermosura y qué bonito lo que estamos viviendo. De Quiroga, Michoacán, para que compartan lo que es este festejo a San Diego de Alcalá. San Diego. El patrón de Quiroga. Espero que compartan la transmisión, la verdad que es algo increíble que vamos a vivir hoy para todos ustedes, compartiéndoles. Miren nomás, muchachos. ¡Wow! Son muchísimos. Gracias a todos los que están compartiendo. La verdad que muchísimas gracias. Quiroga, Michoacán, muchachos, Saludos a todos. Vamos a saludar a todos los que van entrando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saluditos, saluditos a Marta Ávila. Saludos a Mayra García, a Isidro Raya. Saludos a Teresa, a todos ustedes los que van entrando. Saludos. Ahorita estamos en lo que es el festejo para San Diego de Alcalá, que es el patrón de aquí de Pátzcuaro, de Quiroga, perdón. Wow, son muchísimos. Y allá mismo los están esperando aún más. Dicen que se pone muy bonito lo que es este festejo y por eso quisimos venir aquí a Quiroga para traerles a todos ustedes lo que es este festejo. Félix, saludos, saludos, saludos. Dicen que vienen como alrededor de unas 5 bandas para festejar todo esto y bueno, pues vamos a vivir con ustedes esta experiencia. Hola, Lari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, saludos a todos. Soy Chapito, aquí transmitiendo desde la página de Carlos Flores. Saludos. Ellos son los moros, así les llaman a estos danzantes que le bailan. Saludos, Santi, ¿qué tal? Saludos. Qué hermosura de vestuarios, de trajes, de... Vamos a traerles varias transmisiones durante el día para que estén al tanto de las transmisiones de aquí de Quiroga. Vienen llegando más y más y más. Saludos, gracias a los que han estado compartiendo. Chapito, un abrazo. Dice Gary, saludos, gusto escucharte. Gary, un fuerte abrazo. Estamos aquí en Quiroga y quienes están llegando son los moros para bailarle al patrón de Quiroga.
Hola José, ¿qué tal? Y vienen llegando más. Y como les dije, vamos a estar haciendo transmisiones durante todo el día para traerle lo que es este festejo del patrón San Diego. Mire también lo que venden aquí, garbanzas. ¡Garbanzos! Acá hay garbanzos, acá, garbanzos frescos. Saludos a todos. Si ustedes han venido aquí a un festejo de estos, la verdad que los invito a que compartan. Los invitamos a que compartan. Y bueno, la misa está por empezar. Gracias por los corazones. Ángeles, saludos. Y los invitamos a que sigan la página para que vean las transmisiones que vamos a estar teniendo y no se pierdan ninguna de las transmisiones que vamos a estar haciendo para todos ustedes. Y aquí mismo ya llegamos. Y bueno, pues ya va a empezar lo bueno, como dicen. Y bueno, chicos, vamos a ver. Todos, miren cómo está de lleno. Hola, buenas tardes, María de Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saluditos. Creo que vamos a ir ahorita para donde está la banda mientras se termine lo que es la misa. Y así para poder captarles un poquito de todo lo que se está festejando acá. Los dejo con esta imagen y vamos a ver lo demás que tienen ya preparado, los lugares donde va a ser el festejo y todo. Y bueno, chicos, ahí estamos. Estén a tanto de las transmisiones. Denle like para que les aparezca y también follow y también para seguirlo, que son los videos cuando les aparezca lo que vamos a traer para todos ustedes. Hola, Ángeles, saluditos. Qué lindo. Hola, Jolis, un abrazote para ti. Y para María de Jesús, saluditos. Qué bonito. Es hermoso. Ok. Y bueno, chicos, cuídense mucho. Ahí estamos en contacto. Vamos a ver. Es más, vamos de una vez. Vamos a ver dónde está todo esto. Es la primera vez que estamos viviendo esto nosotros. Así como yo lo estoy viviendo, estamos viviéndolos con ustedes por primera vez. Vamos a ver. Aquí ya estamos lo que es como el tianguis, algo así. Ahorita le vamos a mandar un mensajito a... Miren, vamos a seguir pasando por aquí para ver todo. Yo creo que Michoacán está de fiesta, ¿verdad? Porque en todos lados hay lugares donde están festejando de todo a lo grande, la verdad. Aquí cuando vengan pueden pasar y ver toda la artesanía que se vende aquí mismo. Cerraron la calle. Igual para ti, gracias. Oigan. Ay, como para... Miren qué bonito. No, cállense la boca. Bueno, muchachos, ya vieron un poquito. A ratito les vamos a transmitir cuando estén bailando los danzantes. Aquí mismo en Quiroga, este festejo se celebra por 2 días. Para que vengan para acá. Si tienen chancecita o están cercas, vengan, dense una vuelta. Que tengan un excelente día. Que tengan un fabuloso día. Los dejamos con esta imagen.